Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo desde este sitio que es la panera más típica. Mi nombre es Alejandro Noreña y estoy muy agradecido con ustedes porque me permitan llegar hasta sus hogares. El día de hoy vengo con ustedes para compartirles una receta más y ampliar nuestro repertorio gastronómico. Quiero compartir hoy una receta de la cocina mexicana y seguro no nos va a servir solo lo que vamos a ver hoy para esta receta, sino para otras preparaciones que nos van a inspirar. Les quiero compartir cómo preparar una cochinita pibil en una olla express o en una olla a presión. Y saben que el estilo mío es utilizar los ingredientes que todos tenemos en casa, pero para aprovecharlos de la mejor manera y lograr recetas excepcionales. Entonces, les garantizo que van a ser ingredientes facilísimos y que se la van a disfrutar de principio a fin. Ese para que veamos el paso a paso de cómo preparar una verdadera cochinita pibil. Bueno amigos, ¿saben qué es nuestro estilo? En el programa La Panera, tener un plan de acuerdo al plato que visualicemos al final. Hoy quiero compartir con ustedes la preparación de la cochinita pibil de una manera fácil en casa. Pero entonces empecemos por entender qué es la cochinita pibil. Pibil viene de la palabra pib y quiere decir cocción bajo tierra. Es tradicional, muy tradicional en México, que es de donde viene. Y se utilizaba tradicionalmente para cocinar todo tipo de animales de casa, el guajolote pibil, y se fue transformando un poco el plato hasta tener lo que hoy conocemos como la cochinita pibil. No todos tenemos la posibilidad de cocinar bajo tierra, entonces hoy les quiero compartir una versión que nos deje hacerlo en casa en una olla express. Yo tengo acá un brazuelito o una bondiola de cerdo, que es la cabeza del cañón, y la voy a empezar a trocear en unas porcioncitas de unos 300 gramos. También lo podemos hacer entero. Yo les quiero compartir un método que vaya a ser delicioso, fácil, pero que también al final la presentación sea muy bonita. Sacamos entonces unas porciones, más o menos 300 gramos, como les digo, va a ser la medida el día de hoy. Y lo vamos a condimentar. Es lo principal en esta receta, saber de dónde vienen los sabores y entender cómo vamos a llegar a ese sabor pues tan único que tiene esta carne, que les garantizo les va a encantar. Miren, los sabores que hacen la verdadera receta pibil son el achote, el comino y el ajo, aromatizado con un poquito de orégano. Pero quiero hacer énfasis en los dos primeros, porque van a ser muy, muy necesarios para poder tener pibil. Son achote y comino. Si tenemos achote y comino, ya podemos empezar a hablar de que podemos hacer un pibil en casa. Yo hoy lo voy a complementar y voy a ir con tres ingredientes que también son muy básicos, que son la cebolla, el ajo y el pimentón, todos tres secos y en polvo. El pimentón en polvo lo conocemos como la paprika. Paprika, ajo y cebolla. Entonces tenemos achote y comino y estos tres. Con esto vamos a empezar a aderezar nuestra carne. Voy a aprovechar un poquito de aceite. Para que los aliños se le peguen muy bien a la carnecita y pues nos la saboricen mejor. Mientras tanto vamos a poner a calentar una sartén. Calentando, ¿eh? Thank you.
aceitamos muy bien las carnecitas y nos aseguramos pues que con esta mezcla de achiote, comino y la complementé con un poco de paprika, ajo y cebolla, pues todo quede muy muy bien cubierto. Tradicionalmente esto iría en un horno bajo tierra, con carbón, con ese sabor que pues nos podría dar la misma leña y el humo de lo natural. Hoy quiero, como no tenemos el horno pibil en casa, pues darle ese sabor por lo menos de un sellado, que la carne no vaya simplemente con el sabor del sudadito que vamos a ver más adelante, sino que también tenga el sabor de un sellado, porque eso va a marcar mucho mejor los sabores. Empezamos a condimentar cargadito de condimento, cargadito de achiote, cargadito de comino, el ajo y la paprika. Y en una sartencita bien caliente como esta que tenemos acá, vamos a poner también un poquito de aceite. Y vamos entonces a la sartén caliente con muy poco aceite a sellar los trozos de carne. Me gusta mucho hacer este paso porque el achiote y el aceite son muy buenos amigos. Entonces, en el aceite que utilizamos para sellar esta carne, empezamos a ver cómo se desprende el color, que es lo que queremos aprovechar para que la receta quede rojita. Quiero mantener la temperatura alta, porque lo que estamos haciendo es una selladita. No vamos a cocinar la carne del todo en esta sartén. Incluso este es una, digamos que un paso adicional según la receta tradicional. La receta tradicional sería ir directo a las hojas de viao, envolver y poner en el horno. Yo simplemente quiero hacer esto, como les decía, para desarrollar un poquito de sabor de la caramelización al sellar la pieza de cerdo. Vamos a ir volteando estas piecitas de cerdo y vamos a seleccionar entonces las hojitas con las que vamos a envolver. Entendemos que en la receta de pibil va la pieza grande o incluso el guajolote, lo más tradicional que puedo recordar de la historia, completo, envuelto en hojas y llevado en este horno bajo tierra. Pero como les digo, yo pienso y los invito a visualizar el plato antes de que lo empecemos a construir para saber qué es lo que vamos a hacer. Yo corté los trozos así porque quiero envolver cada trozo en una hoja y que al final sean tal vez más familiares para nosotros como un tamal. Abrirlo y ya entonces usar esta carne que va a ser deliciosa como la queramos servir, sea en un trozo o sea desmechada. El sabor del final debe de tener mucho, muy marcado la acidez natural. Por eso tenemos tanta naranja y tanto limón. Vamos a ir volteando las piezas de cerdo y ya les voy contando más de la receta mientras vamos avanzando. Vemos despertar los colores del achiote, como les decía, pero también su aroma. Y los aromas de los otros condimentos, la cebolla, la paprika, todo se siente delicioso. Todo va acorde con lo que tiene que ser la receta de pibil. Yo no les quiero gastar mucho tiempo acá porque ellos igual van a ir a la olla express. Yo quería conseguir esos sabores, como les decía, del sellado
y que el aceite hiciera su magia al dejarse pues volver del color rojito con el achiote. Apago la sartén y empezamos entonces a formar esos rollitos. Trozo de carne, hoja de viao, doblamos y aprovechamos lo más que podamos el mismo tallo para mantener la forma. Vamos a hacer unos rollitos de cochinita pibil de un tamaño muy modesto a lo que tradicionalmente se hace. Esto normalmente iría directo al fuego, contacto con las brasas, y se pondrían varias capas de la hoja para que pues se permitan a las primeras quemarse, mientras que las de adentro, que estén más en contacto con el alimento, se conservan pues con la humedad que tienen allí, que tienen del contacto con el alimento. Nosotros hoy pues la vamos a llevar a una olla express que nos va a reemplazar lo que sería ese horno bajo tierra. En la sartén hay muchos sabores, todos los sabores que queremos. Entonces prendemos de nuevo y vamos a ir a deglasear, a despegar todos los sabores que tengamos de la sellada de la carne con cerveza. Y vamos a poner toda la acidez natural de la que les hablaba anteriormente. 3 naranjas y 3 limones. Si tienen naranja agria, la sugiero en esta receta. Lo que quiero siempre desde mi cocina es compartir con ustedes cómo, utilizando los ingredientes que tenemos todos a la mano, podemos tener sabores tan deliciosos en casa. Si no tenemos la naranja agria, que sería lo que esta receta llamaría de primero, no nos complicamos, ponemos naranja y limón. El deglaseado es importante que le pongamos cuidado, que todo lo que teníamos pegadito de la sartén le ayudemos a desprender, porque es sabor que vamos a llevar a la preparación. En este mismo líquido vamos a empezar a poner cebolla. El día de hoy quiero poner cebolla de verdeo. Me parece que le va a dar un aporte a la receta. Zanahoria y apio. Voy a empezar con esos tres vegetales. No les voy a poner un corte en particular, simplemente los quiero para saborizar mucho, mucho más este plato. Y aunque teníamos paprika, que ya les decía que es lo mismo que el pimentón ahumado, pues no es lo mismo que tener un pimentón fresco. Son sabores bien diferentes. Yo creo que con un pimentoncito va a ser más que suficiente. Y
y como si fuera poco la acidez natural que le habíamos puesto de la naranja agria, los limones y naranjas, pues también vamos a poner tomate. Y el tomate sí me gusta que vaya bastantico. Les digo, la acidez natural en esta receta hace que suba su calidad. Ya tenemos prácticamente todo en la olla. Hablamos ya de todos los ingredientes y hemos visto cómo incorporarlos en el paso a paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? A imaginarnos que vamos a poner esta cochinita en el horno bajo tierra, que sería pibil, reemplazándolo el día de hoy por una olla express. Entonces, en esta express vamos a empezar a ubicar los paqueticos que ya tenemos de cerdo. Y le vamos a poner todo el sabor que ya tenemos desarrollado en esta sartén. Ajustamos la sal y queremos que sea bastantica, porque hay que permitirle que aderece tanto la salsa que vamos a utilizar al final como la carnecita que va a estar envuelta en estas hojas. Acá todo tiene su papel. El sabor de las hojas es pues tan indispensable como el del achote y el comino, pero tener los vegetales, el mirepoix es la mezcla de la cebolla, la zanahoria y el apio, e incluso el pimentón, van a ver cada uno de estos sabores al final en una receta deliciosa. Después de ajustar la sal, simplemente tapamos la express y vamos con ella entonces al fuego. Yo la voy a llevar al fuego que tengo en la cocina por una hora. Entonces los invito a que no se muevan de su sofá. Su espera tiene que ser más corta que la mía. Yo ya regreso después de comerciales y sacamos estos trozos de cochinita pibil para que veamos cómo se desprenden solitos y podemos jugar mucho con ellos. Yo se los voy a compartir el día de hoy en unas deliciosas tortillas con un picadillo sencillo de cebolla, cilantro y limón. No se mueva de su sillón que ya regresamos. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno amigos, ya la preparación que teníamos que hacer en la olla express terminó. El total de tiempo fueron 50 minutos y decidí dejarlo un poco menos de la hora, porque en un principio troceamos el cerdo en estas porciones de 300 gramos. Si tuviéramos una pieza de cerdo que fuese más grande, pues sugeriría un poco más de tiempo en el fuego. Vamos a sacar todo el aire y abrimos la olla express. Lo que voy a hacer seguido de esto es ir retirando los trozos de carne que voy a poner en esta sartén y voy a empezar a desmechar con toda la salsa que tenemos en el fondo. Les comparto pues cómo se ven los rollitos de esta carne de cerdo. Vamos a empezar a retirarlos. De todo lo que tenemos dentro de la olla express, queremos aprovechar la carne
y el líquido. Los vegetales, si los quisiéramos incluir como parte de la salsa, bien se podrían licuar. El día de hoy vamos a empezar entonces por ver la carne, cómo queda de tiernecita y cómo se puede simplemente desprender. Es un espectáculo, sencillamente. Así la vamos a dejar que salga cada una desde de su paquetico. Los aromas en la cocina hoy están... No tengo palabras para describirlos, me quedo corto. Porque una receta de estas, pues, que tiene como tanta historia y tanta tradición, de verdad que con los condimentos que ponemos en la carne y la temperatura, le recuerda a uno. Para mí la cocina es como viajar. Y el día de hoy vamos a México directo con los aromas que tenemos en la cocina. Vamos a prender nuevamente la sartén. Y vamos a agregar ese caldito que tenemos, el fondo. Solo la cantidad suficiente para que la carne se nos entrape bien. Aprovechando dos tenedorcitos, empezamos a deshacer la cochinita. Pueden quedar en trozos enterosos. Recuerden que estamos tratando de imitar una receta que viene de una cocción bajo tierra. Entonces, desde su modo de cocinarse, ya trae toda la elegancia. Debemos de mantener esa elegancia con la simpleza de ponerlo en el plato y ya. Y que la temperatura haga su magia de permitirnos que la carne se deshaga así, es lo que queremos resaltar, justo para que cuando en cada mordida que demos, pues apreciemos todo lo que hemos visto hoy a través del programa. Que es como lograr una cochinita pibil perfecta y deliciosa en una olla express. Vamos a permitirle pues al cerdo entonces otros 3 minuticos de cocción para que se reduzca bien esta salsita que tenemos, la absorba muy bien el cerdo, que hace que se me agüe la boca, hoy está esto delicioso. Y mientras tanto vamos entonces a preparar el picadillo de cebolla, cilantro y limón para que empecemos a servir unas deliciosas tortillitas con cochinita pibil. Acuario Televisión, el canal de la gente. Había algo que les mencionaba temprano en el programa y es que la elegancia de las buenas recetas hay que respetarla. Cuando ya tienes algo que es muy bueno, tienes que saberlo llevar al plato de una manera simple y sencilla. Y lo más clásico a la hora de un taquito, que tengo una carnecita de estas tan deliciosa, es un picadillo de cebolla cruda, un poco de cilantro y limón, no es más. Es lo que estamos haciendo acá. El cilantro lo pico de una manera que no quede del todo deshecho, que no se pierda, porque es lindo disfrutar de las hojitas medio enterosas.
y entender que el cilantro, si lo repicamos, se va a poner negro, se va a marchitar. Entonces, por donde pase el cuchillo debe pasar una sola vez y eso es todo. Vamos a poner acá entonces nuestro picadillo de cebolla con cilantro. Ya yo veo que la carnecita se absorbió toda la salsa. Y yo creo que estamos listos para montar esta espectacular cochinita pibil que el día de hoy vamos a estar sirviendo en unos tacos. Bueno, tenemos entonces todo el setup para empezar a preparar nuestros taquitos de cochinita pibil. La carnecita con este último golpe de temperatura y que se absorbió esa salsita, alcanzamos a ver que tiene una textura mágica. Voy a apagar el fuego y empezamos entonces a montar nuestros tacos. Montar unos tacos siempre va a ser más fácil a partir de dos. Un solo taco pues lo tienes que poner allí plano, pero cuando tenemos dos taquitos pues ponemos las dos tortillas y se van a ir formando. Si fuesen tres tacos pues ponemos otra tortillita acá y ya tenemos una base para servir tres tacos. Vamos allá, traemos un poquito de esta carne de cochinita pibil y vamos al taco del centro. Luego el poquito del taco de acá y el taquito de cochinita pibil. Lo que les decía, sabores tan básicos no necesitan nada más sino la elegancia de la simpleza. Vamos con un picadillito de cebolla y cilantro. Y unos casquitos de limón para que cada quien al gusto le ponga. Y yo les garantizo que esto es un éxito de receta. Yo los animo a todos en casa a que preparen esta cochinita pibil porque a ustedes los va a sorprender. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, saben que me pueden contactar. Este es mi estilo de vida, esta es mi pasión. Entonces, los invito a que preparen esta y todas las recetas que encuentran en el canal. Y bueno, hasta una próxima emisión. Que estén muy bien. Muchas gracias por dejarme llegar hasta sus hogares. Chao.